tardes, amigos de UCSG Televisión. Bienvenidos a su informativa Agenda Universitaria, donde les contamos todos los sucesos que se realizan dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En este primer bloque le tenemos como invitado especial al ingeniero Alfonso Cufó. Él es docente de la carrera de agropecuaria. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está? Hola, gracias nuevamente por la invitación aquí a Agenda Universitaria. Realmente es muy placentero estar con ustedes y compartiendo la información que tienen las carreras agropecuarias con sus estudiantes y con los graduados en las diferentes acciones y actividades que genera la universidad y que también nos suelen invitar. En esta ocasión, ingeniero Cufó, pues él nos viene a comentar sobre la feria que se va a realizar aquí enfrente en Plaza Guayarte. Sí, básicamente la Universidad de Guayaquil, que podemos decir compartimos el Estero Salado y todo este sector, va a ser el primer festival de emprendimientos gastronómicos, donde va a estar también los agroemprendimientos de la Universidad Católica que están basados con los graduados y con los estudiantes de la universidad que tienen ya en sus prácticas, ya tienen sus propias microempresas o estos emprendimientos agroalimentarios, y vamos a estar presentes en este primer festival gastronómico y de emprendimiento que será aquí en Guayarte. ¿Quiénes participan en esta feria? En especial, básicamente van a ser 30 stands de comidas típicas, de también algo cultural por medio, porque también está vinculado a la Universidad de las Artes, y estamos nosotros vamos a tener básicamente alrededor de 6 emprendimientos propios de la universidad y 6 emprendimientos que son nuestros socios estratégicos, que ya algunas veces han visitado aquí justamente el programa de Agenda, como son La Doña, de la ingeniera Cintia Martínez, de Luis Castro con el pan de banano, de Chifles Caluma, de una graduada de la carrera de agroindustria. También vamos a tener lácteos en forma de derivados de lácteos como queso, también de estudiantes que han sido aquí con nosotros y que ahora ya son profesionales y que tienen estas microempresas. Aparte de los socios estratégicos como Sangano Dani de la apicultura, Mariana Checar del tema de cacao y sus subproductos. ¿Cuántos estudiantes graduados de la UCSG alrededor participan dentro de esta feria? En este momento van a participar 4 graduados y 2 estudiantes de la universidad. Los otros 6, que es un grupo de 12 emprendedores de la universidad, son socios estratégicos. Pero lo importante es que nuestros graduados y nuestros estudiantes conocen estas actividades. Obviamente, ya cuando entremos a la parte presencial completamente, pues vamos a fomentar que los chicos hagan sus emprendimientos, los desarrollen en la universidad y después poco a poco generando y ubicándolas en diferentes series y o ferias. ¿Cuáles son los stands? Bueno, ¿qué contienen los stands más bien que van a presentarnos estos estudiantes? Nuestros estudiantes, como bien le mencionaba, tenemos el pan de banano, también tenemos a la doña con un tipo de rompope, una base sin huevo, porque hay unas personas que no consumen este tipo de bebida porque tiene huevo. Otro tema también es de los chifles de caluma, también una bebida palín, que es una bebida de azúcar y miel. También estamos, él no va a poder venir, pero nos ha enviado el producto para poder hacer este tema de los de emprendimientos que él tiene en la provincia de Manabí, pero nos va a enviar una dotación de estos productos para hacerle también la promoción. Eso es lo que hacemos nosotros, promocionamos a nuestros graduados estudiantes. Si no pueden ellos, pues por lo menos con nuestro stand, con sus productos, los podemos difundir a través de todos los medios. Justamente eso le iba a consultar, ingeniero Cufó. ¿Cómo apoya la UCSG a estos estudiantes que en esta ocasión pues van a participar dentro de esta feria? Cuando estamos en la parte presencial, por debidas razones no podemos estar ahorita, utilizando nuestras plantas de procesamiento que tenemos aquí en la carrera de agroindustria. Ellos dicen, ingeniero, tengo una idea, quiero hacer esto, perfecto, trae tus materiales, tus insumos, tu materia prima y procesas aquí en la planta básicamente es de la universidad. Y ellos comienzan a procesar y después, ingeniero, me va bastante bien. Bueno, ahora vas a la parte de la normación. Tienes que ser normalizado con un registro sanitario, tienes que ver eso y nosotros los guiamos y los aconsejamos. De ahí también le ubicamos los espacios, ya que diferentes instituciones, sea público y privado, nos dicen, ¿saben qué? Necesito emprendedores de ustedes, de la universidad. Perfecto, entonces tenemos nuestro listado con nuestros estudiantes y los llamamos y participan. Ya con su producto registrado, otros con trámites de registro, pero poco a poco vamos avanzando porque los emprendimientos alimenticios fue lo que más surgió justamente en esta pandemia. Claro que sí, ingeniero. Recordemos que, bueno, pues una persona pues nunca deja de alimentarse, pues, y la carrera agropecuaria también apoyándonos mucho en eso. Usted como docente de estos estudiantes, ¿cómo se siente al ver cada uno de sus estudiantes ya con sus emprendimientos, con sus logros? Así que estoy muy contento, realmente la participación de los chicos es muy fuerte, hablan muy bien de la universidad, de los procesos, del seguimiento que hacemos, también de cómo ellos han avanzado, y lo que me gustaría también es ver los productos que a veces
no tradicionales nosotros elaboramos. Justamente mañana, en una clase virtual con los estudiantes de la materia de agroindustria, vamos a hacer un chorizo marinero a base de 4 productos del mar: camarón, pescado, pulpo y calamar. Cuando ya tengamos la parte presencial, pues lo vamos a traer aquí, lo vamos a degustar, porque esos tipos de comercio de productos no hay en el mercado. Así es. Hay quizás algún tipo de paté de atún, algo por el estilo, pero no hay productos que nosotros hacemos. O como el queso con cerezas, que son productos que realmente son novedosos y que no hay en el mercado, pero en otros países sí se consumen. ¿Qué es lo que le dicen al respecto a sus estudiantes al estar participando y que también las otras universidades a ellos los inviten a ser parte de este, que para mí es una gran feria, porque presentarse así nomás no es cualquier cosa? ¿Qué es lo que ellos realmente a usted le dicen? Que apoyen a su universidad, que realmente confíen en la UCSG y en sus carreras. También damos la apertura a los emprendimientos de otras facultades y de otras carreras, porque tenemos grandes ideas. No hace mucho, la semana pasada, creo que hubo un festival aquí de emprendimientos en los patios de la universidad. Realmente apoyarlo todo. Pueden confiar en las carreras pecuarias y confiar en su universidad. Y que estos productos que van a ser degustados y comercializados son de calidad y garantizan también que un emprendedor joven, siendo estudiante, ya inicie su negocio. Recuérdenos, ingeniero, pues, ¿qué día va a ser la feria? ¿A qué hora? Claro, va a ser este viernes 26 de noviembre en el Puente Zigzag, aquí en Guayarte, del lado de frente a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, y nos anticiparon el Guayarte que también van a haber conciertos con algunos artistas nacionales. Pues, ingeniero, lo invito para ir finalizando la entrevista, que invite a todos los estudiantes, pues, a que vayan de toda la universidad, y a quienes nos están viendo, a que vayan a la feria a apoyar a la universidad. Comunidad de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, las carreras pecuarias los invitan a este primer festival de emprendimientos gastronómicos vinculados con la Universidad de Guayaquil y con la Universidad de las Artes, a degustar y apoyar todos los emprendimientos de nuestros estudiantes y de nuestros graduados de la UCSG. Ingeniero Alfonso Cufó, le agradezco mucho por estar aquí en el informativo Agenda Universitaria. A usted y a todos los chicos realmente de Agenda, también ya forma parte también de las carreras pecuarias, pues, y gustoso siempre de compartir con todo lo que se hace aquí en la comunidad, dentro y fuera de la universidad. Esperemos volverlos a atender pronto aquí en estudio, ingeniero. Eso sí, es más que seguro que sí. Gracias. Con esta información, amigos de UCSG, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos con más. Continuamos con su informativa Agenda Universitaria. En este segundo bloque le tenemos como invitado especial a Ernesto Sáenz de Viteri. Él es graduado de la carrera de agropecuaria. Bienvenido, Ernesto. Muchísimas gracias. Cuéntanos cómo ha sido tu carrera después de que te graduaste de la UCSG. Bueno, realmente la experiencia con la UCSG fue extremadamente, para mí es mi segunda casa. Realmente después de esto aquí, lo interesante de la carrera de ingeniería agropecuaria es que permite ver varias líneas de producción, varias líneas de comercialización, varias líneas, en tanto y en cuanto uno puede dedicarse a muchas cosas. Yo me he dedicado, por ejemplo, en la parte de zootecnia, en la parte pecuaria, me he dedicado bastante también a eso, me he dedicado a una parte agrícola, me he dedicado a una parte de alimentos, porque mi malla curricular tenía parte agroindustria, que ahora hay una carrera en agroindustria, pero en mi época todo estaba consolidado. Entonces, eso permitió que nosotros tuviéramos varios campos de acción para poder producir. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de ganadería, yo compraba ganado y vendía ganado, hacíamos desposte, vendía carne, empecé con esa parte ahí. Antes de graduarme, yo ya tenía un negocio de carnes y yo manejaba temas de levante, o sea, se ponía a engordar el ganado, después vendía el camal y hacíamos todo ese tipo de comercialización.
Y de ahí pues emigré a la parte agrícola, pasé un poquito al tema de todo lo que es plantas medicinales. Tuve la ventaja de que yo hablo inglés y pues en relación a eso era una compañía extranjera y justamente por ese motivo fue muy importante que pude entrar a trabajar con ellos. Hablando justamente de que ha estado en varios ámbitos dentro de la agropecuaria, ¿qué es lo que más le gusta de esto? Bueno, realmente lo que más me apasiona el tema de agropecuaria es justamente de cómo uno puede plantearse la manera de cómo alimentar al mundo, ¿no? O sea, hay diversas maneras, cerrando los ciclos, porque a veces uno piensa de que la parte agrícola y la parte pecuaria están separadas y no es así. O sea, todo es un ciclo que se cierra. Entonces, justamente tú tienes que producir el pasto para que coma la vaquita. Entonces, luego viene la parte agroindustrial donde tú procesas esa vaquita, sacas leche, sacas yogur, sacas todos esos aspectos que también permiten de que el productor tenga otro tipo de ingresos, el comercializador haga un valor agregado y eso ayuda bastante. Hablando justamente de, pues, de dentro de toda la trayectoria de su carrera, cuéntanos cuáles son los proyectos que actualmente usted tiene. Bueno, actualmente estamos trabajando con la Universidad Católica. La Universidad Católica tiene un proyecto de invernaderos del modelo de Almería. Entonces, yo he tenido la oportunidad de, yo soy consultor también, entonces hago trabajos de consultoría en relación a pre-management, en relación agrícola, procesos agrícolas, auditorías también en procesos agrícolas y también trabajo en construcción. Entonces, aparte de esto de aquí, la universidad está trabajando este proyecto. Es una construcción ecológica, un modelo de Almería, como lo acabo de mencionar, y pues en toda esta experiencia que he tenido en tema de construcción, porque mi familia es constructora, entonces yo he acoplado esa parte profesional de mi familia, lo he acoplado a la parte del agro, entonces he diseñado y he trabajado modelos de invernaderos, y ahorita estamos trabajando con la universidad un proyecto invernadero aquí en la costa, y pues estamos a punto de arrancar, pero ya hemos hecho planificación, hemos hecho estudio de estructural, hemos hecho algunas cosas, obviamente con un arquitecto profesional que justamente está especializado en este tema de caña. Pero en la parte de acá de nosotros estamos viendo el tema de la construcción, el tema del modelo que se va a trabajar, el tipo de cultivos, y este proyecto está enfocado en, también en tesis doctorales de algunos compañeros, porque también fui docente aquí en la universidad. Entonces, están trabajando este modelo justamente para hacer sus propias investigaciones. Ernesto, me gustaría que nos hablara un poco más acerca de este proyecto. ¿Quiénes participan dentro de este? Bueno, participan realmente todos los interesados de esta rama. Está justamente los docentes, los productores, comercializadores, ¿no? ¿Verdad? Ahora, hay una parte interesante aquí. La idea de la tecnología de invernaderos justamente permite de que tú puedas controlar todos los aspectos relacionados a la producción e inclusive de ambiente. Porque como está en invernadero, tú puedes controlar clima, puedes controlar velocidad de viento, puedes controlar luminosidad, puedes tener mucho control. Entonces, de ahí es una de las partes en la que en este momento estamos trabajando, pero en mi actividad privada en este caso, es justamente la digitalización de estos modelos agrícolas. O sea, ¿cómo tú digitalizas? Entonces, hay un concepto muy interesante que lo estamos aplicando en nuestro trabajo, que se llama AgriIntelligence, que es justamente la modulación de datos, obtención de datos. ¿Para qué? Para poder obtener información de un cultivo, ¿no? Donde tú puedes determinar o tomar ciertas decisiones, lo cual vaya a afectar el transcurso de esa producción o no vaya a afectar. Por ejemplo, en el tema de plagas. Entonces, la agricultura tiene muchas falencias en torno a esta migración que existe ahora. Con el tema de la pandemia, se pudo observar de que realmente el comercio electrónico, el e-commerce, está basado justamente en cómo tú tienes presencia en la web. Ahora imagínese usted vender una papaya en internet. ¿Cómo haría usted, por ejemplo? ¿Cómo vendes una papaya en internet? Cuando la gente lo que quiere es probarla, quiere ver si la papaya está bien, si no tiene huequitos, si no tiene nada, pues no. Entonces es un poquito complicado y este tema del agricultor o el productor no sabe cómo hacerlo. Entonces nosotros estamos trabajando en ese modelo de inteligencia agrícola, pues se llama AgriIntelligence, justamente basados en principios de Power BI, que es Business Intelligence, Inteligencia de Negocios. Inteligencia de Negocios es el nombre de mi compañía, justamente que trabaja justamente en el modelo de cómo tú resuelves problemas específicos en torno a los diferentes tipos de negocios agrícolas o agropecuarios. Dentro del proyecto que está realizando con los estudiantes también de la UCSG, ¿estos temas son tratados, el tal vez cómo manejar de una mejor manera para que el producto se vea más llamativo? Por supuesto, cuando yo era docente, yo daba la cátedra de agromática, por ejemplo.
Entonces era una cátedra que justamente iba dada en temas de cómo tú permites que el estudiante pueda visualizar ese producto en internet. ¿Cuál es la imagen que le quieres dar, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es la parte esencial? Acuérdense que en ventas es muy importante la relación, ¿verdad? En la relación cliente o prospecto, ¿no? Entonces, ahora, vender en internet es un poquito complicado porque es muy frío. Entonces, por eso son importantes las tecnologías, los chatbots, por ejemplo, son importantes, la inteligencia artificial es muy importante para poder manejar. Entonces, se suben muchas veces videos en las páginas web de los procesos de producción para que ellos puedan visualizar o poderse relacionar un poquito más de cómo está ese producto, cómo están produciéndolo, cómo están cosechándolo, ¿no? Al igual de cómo tú ves en mesa, en percha, cómo ves ese producto. Todo ese tipo de videos se suben a la web, videos muy cortos, súper editados para que vayan relacionados a lo que se necesita mostrar, para que la gente tenga confianza. El tema de internet es justamente la confianza de lo que tú vas a proveer, que sea bueno, y obviamente las certificaciones que son muy importantes, ¿no? Agrocalidad hace un excelente trabajo emitiendo certificaciones, dando certificaciones, ayudando, porque eso es otra parte que también tiene mucho trabajo Agrocalidad. El productor tiene que saber cómo debe producir. Entonces, eso es parte también de las carreras agropecuarias, de los nuevos estudiantes agropecuarios, los nuevos profesionales agropecuarios, y ahora nosotros que estamos ayudando en esto. ¿Cómo sientes que la UCSG ha influenciado en tu vida profesional y también personal? Bueno, la UCSG tiene la particularidad de que forma productores, forma empresarios, forma gente proactiva, forma gente que siempre está buscando niveles de nuevas comercialización, o sea, forma investigadores en cierto punto, porque mucha gente dice, no, es que si yo estoy en una tesis doctoral estoy investigando, sí, pero realmente todo lo que tú haces alrededor de tu profesión tienes que investigar, tienes que leer, tienes que estudiar, entonces tienes que volverte autodidacta, tienes que ir un poco más allá de lo que te presentó la universidad y esos conocimientos bases irlos pues mejorando. Entonces en mi caso pues la universidad me formó de tal manera de que yo siga estudiando, siga actualizándome, siga viendo otros rumbos, Y tratando siempre de buscar la mejor manera para que pues, en el ámbito profesional pues, se pueda ser reconocido. Como ex docente de la UCSG, ¿qué era lo que tú realmente querías transmitirle a tus estudiantes para que se formen en su vida profesional? Bueno, muy buena pregunta porque siempre lo hacía. Primero de que lo que vayas a hacer, siempre que lo hagas, pues del corazón, o sea, siempre que lo hagas porque te gusta, siempre que lo hagas porque tienes que dar más de lo que estás dando ahora. Entonces es algo importante porque yo les transmití a ellos un tema de seguridad que tienen que tener ellos, de que cuando se presenten ante un trabajo, que vayan a hacer una entrevista, que sepan lo que están diciendo, ¿no? Que no se queden con la información que el docente, en este caso era yo, que yo les transmitía, sino que ellos busquen un poco más allá. Que siempre discutan, que siempre cuestionen. Eso buscaba yo. O sea, si yo les decía tal cosa, ellos decían, no, pero ¿sabe qué? Yo he encontrado tal cosa. Perfecto, ¿dónde lo encontraste? Y había ese diálogo, ¿no? Cuando fui docente, me agradaba muchísimo porque yo también aprendía de ellos. Entonces, había experiencias que tenían estudiantes que tenían hacienda, había estudiantes que tenían ya otro tipo de formación, que tú podías compartir con ellos. Y sobre todo, a mí me encantaba dar clases a los últimos años, claro, en los últimos semestres, porque ya era gente preparada, que ya estaba pensando, bueno, ¿qué voy a hacer después? Entonces ahí me enfocaba bastante. Bueno, ¿qué quieres hacer después? Bueno, yo quiero trabajar en una empresa, ya perfecto, ¿y qué más quieres hacer? Quiero hacer una maestría, pero ¿por qué quieres hacer la maestría? Mucha gente se optó porque, ok, yo trabajo, o sea, salgo de la universidad, trabajo, inmediatamente tengo una maestría, pero ¿para qué nos sirve la maestría? ¿Basado en qué vas a hacer la maestría? ¿Te llama la atención la maestría que vas a hacer? Entonces yo los obligaba a pensar un poco más para que no estuvieran esa mecánica de, ok, el profesor me mandó un deber, qué pesado, Dios mío, está haciendo el deber, tanto que hay que leer, esa era otra. Yo infundaba muchísimo la lectura. Aparte del seminario que yo daba, o sea, de la clase de demostración que yo daba, los hacía leer. Entonces eso también como que no hay una cultura de lectura aquí en Ecuador de todo el mundo, es normal, pero sí hay que poco a poco ir entrando eso porque lo interesante está que todo lo que vas a aprender está en los libros, está en todo lo que vas a investigar, tienes que leerlo. Entonces yo infundaba eso en mis estudiantes, que investiguen, que puedan ellos generar, crear algo nuevo, ¿no? Y si estuviese algo nuevo, o sea, si estuviese algo, pues que lo mejoren, que siempre trabajen lo mejor, ¿no? ¿Verdad? Y que siempre lo hagan porque les gusta.
Justo eso iba a preguntar ahora. Tal vez actualmente se ha tocado con alguno de sus estudiantes. ¿Qué es lo que le han dicho? Gracias, profesor, por tal vez el consejo. ¿Qué es lo que realmente le han dicho los estudiantes el día de hoy que lo ven, ya no siendo su docente, sino un colega? Bueno, en realidad me he topado con varios comentarios, ¿no? El primero fue: oiga, qué manera de ser usted tan, como qué manera de presionar. Y yo le digo, bueno, ¿y te resultó? Sí, me resultó. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un trabajo, no hay notas, no hay que llegues tarde. O sea, si llegaste tarde, te descuentan. Es así de sencillo. Entonces, acá no, que déjeme entrar. No, ya no, no. O sea, era un punto de que estás en la universidad y ya tienes que ir formando un estudiante que se va a topar con la vida, que va a toparse con un trabajo, con una profesión que tiene que desarrollar, y él tiene que tener responsabilidades. Y al final me decían, ¿sabe qué? Tiene usted razón, tiene usted razón. He tenido gente que todavía ahora, como ex docente, ve y me saluda, ¿no? Mi esposa cree que soy celebridad, ¿no? Sino que simplemente era un tema de que, pues, yo predicaba la parte esencial de la formación del estudiante hacia un profesional íntegro, hacia un profesional proactivo, hacia un profesional que esté con ganas siempre de buscar un poco más. ¿Algún mensaje para ir finalizando la entrevista que le quiera dejar a los aún estudiantes, pues los que ya están por graduarse, y los dos profesionales ya que usted le quiera dejar? Bueno, lo importante ante todo es que sea lo que ellos vayan a seguir, la rama, porque como le comentaba, agropecuaria tiene muchísimas ramas, son muy interesantes las especialidades que tiene, no dejen de seguir estudiando, sigan actualizándose, sigan investigando, sigan capacitándose, porque eso es lo que permite a ustedes una excelente formación profesional, una excelente formación en el desempeño, para el desempeño de su trabajo. Gracias, Ernesto, por acompañarnos esta tarde en Agenda Universitaria. Le agradezco muchísimo. Esperemos volverlo a tener pronto por aquí. Muchas gracias. Y con esta información, amigos de UCSG, nos vamos a nuestra segunda pausa, pero ya volvemos con más. Su informativo Agenda Universitaria, les comentamos que en el Centro Gerontológico Municipal, Dr. Arsenio de la Torre Marcillo retomó sus actividades presenciales para adultos mayores. Veamos qué nos tienen. Bajo el lema de la edad es solo un número, la vida que uno hace de ella, el Centro Gerontológico Municipal, Dr. Arsenio de la Torre Marcillo, retomó sus actividades presenciales, con el fin de brindar un espacio de acogida y restitución de derechos especializada e integral para adultos mayores. El día de hoy empezamos ya las clases presenciales de nuestros adultos mayores del proyecto Centro Gerontológico Arsenio de la Torre y sus clubes. Son bienvenidos quienes ya estaban en el centro, alrededor de 800 personas que estaban en la sede Albán Borja. Hoy día retoman sus talleres y durante esta semana se van a ir normalizando los horarios de las terapias físicas, ocupacional y psicológica. Actividades como la gerontogimnasia, talleres psicosociales y actividades recreativas formaron parte de este reencuentro, dando como resultado una convivencia exitosa por parte de sus integrantes. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Por otro lado, amigos de UCSG, les comentamos que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil participará en el nuevo proyecto Hospital Universitario. Veamos. El director médico Jorge García del Hospital CEMEDIC dio la bienvenida al vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, y al rector Walter Mera, para dar inicio al proyecto del nuevo hospital que estará ubicado en la Vía La Aurora. Acompañándonos al inicio y a la puesta de la primera piedra de este gran proyecto. Gracias a Dios por eso.
va a tener la característica de ser un hospital universitario. Y para eso ya firmamos un convenio con las autoridades de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El objetivo de este proyecto es ayudar a los pobladores, brindándoles un espacio de comodidad y cuidados para sus pacientes. Proyecto en el cual la docencia de la Facultad de Ciencias Médicas va a contribuir en lo que es la investigación. Tenemos muchísimos aspectos en los cuales vamos a hacer investigación aquí, precisamente en este hospital. También vamos a contribuir en la docencia, creando nuevas maestrías, nuevas especialidades médicas. También en la capacitación de los docentes, perdón, de los médicos, no solo del hospital, sino de la ciudad. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Con esta información damos por finalizado su informativo Agenda Universitaria. Nos vemos el día viernes a las 16:30, pero no se despegue de la sintonía de UCSG Televisión.